vas a poder creer. Ideal para un día así calurosito como ¿qué, hoy. ¿Qué le gustará a Lula? Que viste que lo tenemos nosotros. Estamos debe gustar. Debe gustar el pecado. Sí, sí. El pez. Sí, le va a preguntar. ¿Cómo sería? El pez. ¡Ay, tenemos pez! Sí, sí, creo que le gusta. Aparte quería hacer ejercicio y comer liviano, me parecía, ¿no? Sí, sí, estaba. Se está cuidando mucho. Sí, así, sí, bueno, mucho. Vamos a presentar, por favor, la receta del día de hoy. ¡El pez! I'm feeling sexy and free. Hoy pescado a la provenzal en la receta. Y te vamos a enseñar una manera de cocinar el pescado muy fácil, muy económica y muy rápida, pero sobre todo deliciosa. Así que ya anda anotando lo que vas a necesitar. Vas a usar para este pescado a la provenzal 400 gramos de lenguado o merluza, como es en este caso, frescos. Una cebollita, una hoja de laurel, una rodaja de limón, tres dientes de ajo, pimienta en grano, un poco de sal, perejil y agua, la cantidad necesaria. Para la salsa en sí, para la provenzal en sí, vamos a usar dos dientes de ajo, cuatro cucharadas de perejil bien picadito, dos cucharadas de jugo de limón, tres de aceite de oliva, una pizca de sal, una pizca de pimienta, un huevo duro. Estos son opcionales, el huevo duro y las aceitunas opcionales. No. Y acompañamos con unas zanahorias que vamos a hornear y una ensalada como de todo un poco, mira, de todo, cosas verdes. Tenemos de todo, lechuga, rúcula, espinaca, michuna, mostaza, no, no encontramos mostaza. Todo esto para hacer una ensalada que va... Espinaca. Y espinaca, sí. Muy fácil, es muy buena esta receta, de verdad, créanme, porque se hace muy rápido y de una manera capaz que no convencional. Así que voy a arrancar, vamos a arrancar ya rápidamente. Y no, no es al azar que elegimos cocinar pescado hoy, pero ya les voy a estar contando sobre eso. Merluza, vamos hoy con unas merluzas frescas, deliciosas, bien lindas, están unos filetes espectaculares. Vos vas a tu pescador y le decís, dame lo más fresco que tengas. ¿Qué salió hoy, se le dice? Ahí está. ¿Hoy qué salió? Bueno, con eso cocino. ¿Estamos? Y mira cómo vamos a prepararlo el pescado hoy, que va a ser parte de la ensalada, ¿está? O sea que lo vamos a comer entre tibio y frío, ¿sí? Pero lo vamos a cocinar de una manera distinta a las que tal vez usamos usualmente. Y es muy rápida, muy fácil de hacer, pero sobre todo queda un sabor en el pescado que de verdad tienen que probarla por lo menos una vez para poder... darme la razón. Bueno, miren, vamos. Vamos con una cebolla. Eso estaría por verse, ¿no? Pero nosotros estamos casi seguros que sí, no van a dar la razón. Sí. Vos que sos amante del pescado y, y del buen comer, te va a gustar esta receta. Mira, ¿qué se ¿Le hablas a Martín, no? Claramente que sí. Obvio que le hablo a él, ¿verdad, Martín? ¿Te diste por aludido vos? No, para nada. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Vamos con este pez. Estamos escuchando pez, soy de Lula. Tendría que haberme lo imaginado. Ustedes saben que Lula es un molusco, ¿no? ¿Eh? Lula, vos vas a un restaurante en Brasil y pedís... Ah, y pedís Lula y te dan un molusco. Pedís Lula, siempre hay para comer. Decís Lula, ¿cuánto vale? ¿Cuánto? Yo, no, siempre, no yo siempre hice el mismo chiste cada vez que fui a Río Janeiro. Le decía, ¿cuánto está...? ¿Cuánto es que está costando un Lula? En ese momento, ¿cuánto es que están vendiendo un Lula hoy? Y a algunos les gustaba el chiste, a otros no. Porque está dividido el país. Y sí. Segundo es no un digo. Chiste capaz que... Según cómo me miraran el mozo, yo seguí o no. Digo, no, yo digo la comida, ¿eh? Sí, sí, me decía el tipo. Bueno. Y otros decían, no vale, bueno, no está pidiendo nada, ¿no? Mira, Martín, esta receta para vos que estás incursionando. Pero Lula fuerte... es un molusco. Sí, eso sí, quería contar. Ya no, eso nos quedó claro. Para jugar un poco con las palabras. Sí. Pero vos que estás incursionando fuerte en la cocina. Saludable y fácil. Ah, esta, sí. Esta, no. Sí, les sí. Juro, está incursionando, sí. Sí, sí, sí. Escuchá, sí. Esto no lo... Sí. No, bueno, vos... ¿Te digo callate, que? Callate. Mirá. Sí. Bowl, apto para microondas. Puse sí. Una cebolla cortada en cuartos, una hoja de laurel. Sí. Voy a poner tres dientes de ajo que los pelé, pero que les voy a dar como una machacada, así simplemente con el cuchillo, con la cuchilla los aplasto un poquito. Nada más. Y los mando para el bowl también. ¿Está? En la receta dice una rodaja, pero le voy a poner dos.
rodajas de limón, porque el pescado y el limón son muy buenos amigos. Todo el bowl, vieron, sin ningún tipo de recaudo de nada. Unos granitos de pimienta, enteros, sin moler. Un poco de sal, semi gruesa o semi fina, como quieras. Un poco de perejil, que también va a ir así, entero. Las hojas y un poco de los tallitos también. Ahí está. Y el pescado. El pescado que, como les decía, hoy son estos bifes de merluza, pero que esto lo pueden hacer con otro pescado. Puede ser un pescado así blanco, como estos, pero también podría ser un atún rojo, un atún del común, digamos, también, fresco. Siempre estamos hablando de pescado fresco, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen bifes muy grandes, los vamos a cortar, ¿tá? Solamente al medio, porque después en la cocción un poco se van a desarmar. Entonces tenemos que lograr trozos más o menos lindos para poder armar la ensalada después, ¿sí? ¿Ven? Este que está divino, espectacular, porque es como gordito. Lo corto en tres. Así, así después me quedo con algún trocito más interesante. Voy con uno más y ya está. Fácilmente adaptable esta receta si preciso más cantidad, porque es muy a ojo, todo esto es muy a ojo lo que pongo en el bowl para llevar al micro. Entonces, mírate esto, agua que voy a cubrir, es como estamos haciendo el caldo de cocción a esto, que en este caso va a ser en el microondas, entonces es como que lo vamos a hervir al pescado, pero con todo su sabor y va a mantener toda la suavidad y la humedad. No nos va a quedar seco, pero ni aunque nos equivoquemos, nos queda seco. ¡Ay, oh, buenísimo! ¿Te estoy dando seguridad o no? Sí, da confianza aparte. Nos equivocamos, nos queda bien igual. Da confianza. Importante tapar acá. Y voy a ponerle un poquitito más de agua, como para que no se me cocine solo. Ahí está. Y una pizquita más de sal. Ahí está. Voy a acomodar así. Listo. Todo esto me va a funcionar como medio de cocción para este pescado, que se va al microondas tapado con un pequeño orificio nada más. ¿Cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo vas a tener este pescado listo? ¿Cuánto tiempo? Bueno, depende de la potencia de tu micro. Tirá, pero, Martín. Arriba. Aproximadamente. Pescado y 15 minutos, 20 minutos. No, pero ¿de qué me estás hablando? Estoy hablando de 6 minutos, 7 minutos como mucho. Era lo primero que pensé, pero me pareció muy poco. Bueno, en 6 minutos te voy a tener este pescado listo. Lo mando al horno, al micro. No estuve bien ahí. 6 minutos. Ahí está. Dejo andando y ahora les muestro el resultado de esto. Pero vieron que recién les comenté que es verdad, nosotros hacemos recetas con pescado bastante seguido, ¿no? Acá en la receta. Eso tal vez no les llamó la atención, pero hoy en particular menos. No es casualidad que vamos a cocinar pescado hoy con ustedes, porque tenemos un gran invitado que primero les voy a presentar y ahora les voy a contar de qué se trata. Vamos a recibir a Dani Sadi, que es el presidente de la Asociación Gastronómica del Uruguay. Por favor, chiquilines, ¿me lo aplauden? Bienvenido. ¿Cómo va? Hola. Bienvenido. Buen día, hola. Dani. Muy bienvenido a la receta. Bueno, les decía, Dani es el presidente de la Asociación Gastronómica del Uruguay, pero que en este momento la asociación está organizando un evento muy lindo que tiene que ver con pescado, por supuesto, que se va a estar llevando a cabo mañana, ¿verdad? Mañana, en su tercera edición. Bueno, pero contá qué es el evento. Aquí se pesca, aquí se cocina. Es un evento que reúne pescadores. Sí. Y los reúne junto a cocineros, padres de chicos y chicos, así cerramos todo el círculo, ¿no? Es como integrar el pescador a la sociedad. A la sociedad y a la comunidad que consume también. Y por supuesto, promover el consumo de pescado, ¿no? Que es lo más importante para nosotros. Claro que sí, claro que sí. ¿En dónde va a ser este Aquí se pesca, aquí se cocina? En el Faro de Punta Carretas. Esta es la primera vez que se hace en Montevideo este evento, ¿eh? Porque ya se ha hecho en Maldonado, en otras oportunidades. Y así que bueno, mañana van a poder acercarse hasta ahí. ¿Con qué nos encontramos? Vamos hasta ahí, ¿con qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con un ticket que nos va a dar derecho a probar un plato. Sí, que se puede comprar ahí mismo. Se puede comprar ahí mismo. O anticipadamente. O se puede comprar anticipado en Red Pagos con el número Tu Colecta 341716. Perfecto, Red Pagos, muy bien. Y te vamos a dar un tiquecito con, ¿sí?, el cual tú vas a elegir uno de los cuatro platos que nosotros elegimos. ¿Que van a estar cocinando ahí en vivo? Vamos a estar un montón de cocineros, bueno, preparando en el momento las cosas. ¿Y de qué? A ver, ¿qué podemos comer ahí? ¿Qué habrá? Tenemos, ¿cuál será el menú? Tenemos una milanesa al pan
de... Corvina. Corvina, exactamente. Tenemos un ceviche de pescadilla, tenemos unas empanadas de cazón y tenemos una cazuela que está un poquito mechada de palometa y mochuelo. Elegimos pescados para comer de todo. Exactamente, ver, la idea es compartirlo y probar diferentes cosas, ¿no? Claro, pero esto es lo importante, son pescados que se pescan ahí y se cocinan ahí, ¿no? Exactamente. Esa es la idea, ¿verdad? Totalmente. No solo el consumo general del pescado, sino también incentivar. Pero hay algo todavía más lindo aún, y es que todo lo que se recaude, ¿para dónde va a ir? Para la Escuela Suecia, la escuela número 16, de ahí de la calle Gaboto, que en realidad ellos tienen una huertita ahí que necesitan mejorarla. Mano, y la claro. cocina también está con muchas necesidades. Sí. Bueno, entonces ustedes pueden acercarse hasta ahí con la entrada o la pagan a la entrada ahí, como quieran. ¿Y hay alguna bebida también? Por supuesto, el plato viene acompañado con dos copitas de vino o un agua saborizada. Estamos preparando un agua saborizada de guayabos. Y acá tenemos imágenes. ¿Este año o fue el año pasado? ¿Eso fue el año pasado o el anterior? 2016. Ahí está, todos. En Maldonado, ahí en el puerto de Punta del Este. Aquí se pesca, aquí se cocina, chicos. Sí, lo importante es que van a haber pescadores ahí también, mostrando los pescados, diciendo sus propiedades, cuándo está más fresco, cómo elegirlo, ¿no? Las diferentes variedades. Por allí estaremos entonces, acompañándolos y degustando esos platos exquisitos que va a haber. Sí, claro. Y todavía con un fin notable como es ayuda a la escuela Suecia, entonces. Sí. Yo me la juego para ir con tres amigos y que me acompañen con comer un poquito cada uno, ¿no? Ir robándole. Yo creo que te comes más de un plato. ¿Sí? ¿Más de un plato? Bien. Sí. Ya me compro dos tickets, entonces. Yo creo que arrancás con dos tickets. Yo me aseguro, Patito va conmigo también. Pido tres para decir pato. Todos anotan, ahora a todos les gusta el pescado, me gusta, ya empezamos bien. Sí, claro. Sí, sí, hay que motivar el consumo de pescado. Mirá qué lindo video, ¿no? Y me imagino que para los cocineros también es una experiencia muy linda compartir ahí con, entre ustedes, cocineros de distintos restaurantes también. La asociación está compuesta más que nada de cocineros. Hay periodistas, historiadores, todo relacionado a la gastronomía, justamente, a la cocina de alguna manera. Sí. Nosotros buscamos la identidad de nuestra cocina y revalorizar productos que se dejaron de utilizar hace mucho tiempo. Bueno, ver la manera de volverlos a utilizar en diferentes cocciones. Sí, acercárselos a la gente, ¿no? A su casa, a su cocina y a su diario vivir y alimentarse, ¿no? Totalmente. Un poco es eso. Porque muchas veces pensamos que, y esto no sé si estarás de acuerdo, pero en que... De verdad, a veces pensamos, importado es mejor. Y en realidad, tenemos terribles buenos productos acá al alcance, que son excepcionales. Y no solo hablando de los pescados. Hablaba de guayabos. Sí, 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 los guayabos. También del agua saborizada. Totalmente. También va a ser el aceite de oliva. Bueno, que no, también siempre tenemos pensamos un montón que... de productos. Nosotros elegimos 5 productos al año. Normalmente siempre repetimos el y pescado dentro de esos 5 claro, productos. Claro, la asociación siempre se maneja sin fines de lucro. Eso sin está fines bueno. De lucro, exactamente. Y hay un Facebook. ¿Te acordás cómo es? Asociación Gastronómica del Uruguay. Facilísimo. Que ahí pueden encontrar, bueno, no solo información sobre el evento de mañana, sino que también información sobre otras actividades y otros eventos que se van Totalmente. Organizando, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Eso está bueno para que te vayan anticipando. Así que bueno. Bueno, a ver, ¿cuánto le queda al pescado? 6 segundos. Ah, y ahora van a ver la verdad, la posta, a ver cómo queda. Dani, ¿te quedás con nosotros sí, acá claro. mientras preparamos este pescado? No sé si Dani me está escuchando en este momento, pero. Sí, sí, te escuchamos sí. todo, Martín. Pero qué difícil es a veces encontrar el jeito al punto del. Cuando hay pesca, ¿no? Porque, bueno, es un tema bastante complejo. Porque pero... es complejo, ¿no? Decís, bueno, vengan todos que hoy hacemos el evento. Y vos tirás y los peces te digan, no sí, hay. Sí. ¿En qué va? ¿En el tiempo? Este mes fue muy complicado porque el agua estaba a una temperatura bastante alta. En el agua, y fue complejo de poder juntar todos los pescados en, bueno... Por supuesto que para el ceviche estamos utilizando un pescado que se levantó ayer de redes. Algunos y hasta sí, ayer no sabíamos cuál era el que íbamos a usar, ¿no? Claro, estábamos claro. esperando a ver qué era lo que salía para bueno, poder pero usar. Pero eso habla muy bien también de ustedes en cuanto a ver, vamos a usar de verdad. Yo siempre, va con Emi también, es lo que les decimos siempre. Al momento de comprar pescado, voy y veo qué es lo fresco, qué es lo que tengo. Y a raíz sí. de ahí... Recién pienso, bueno, entonces con esto es lo que para hacer. Milanesa, con esto me hago un chupín, con esto me hago, bueno, no sé,
Qué rico, ¿eh? Bueno, es así la cosa. El pescado funciona así. Muchas veces es a la disposición, ¿no? Sí, totalmente. Que hay es la mejor manera de comer, de consumirlo y disfrutarlo. Totalmente, sí. Totalmente. Pero hay veces que depende un poco de la naturaleza, de cómo se presenta. Ah, sí, menos, claro, sí. Acá totalmente. Mucho influye, eso, ¿no? Eso, sí. Eso es como, como lo que saben, dicen, ¿no? Bueno, hoy va a haber pique. Hoy no. Olvídate, hoy ni vaya. Porque... Sí. Me pasa muchas veces, me pasa muchas veces de ir y no tener nada. Y el pescador, claro, tiró la red y sacó, sí, 2 metros de bolsa de residuos, sí, y ni un pescado, ¿no? Sí, pero bueno, hay que ir todos los días, hay que preguntarle, hay qué es lo que salió. Hay que concientizar también con la pesca, ¿no? Y un poquito. Sí, nosotros este evento surge de aprender del pescador y que el pescador aprenda también lo que nosotros necesitamos para nuestras cocinas. Claro. Nosotros como cocineros somos responsables de pedir el pescado como lo queremos, ¿no? Sí, que, sí, que lo cuiden de una determinada manera. Exactamente, que lo saquen, que lo pongan en hielo, que cómo se limpia para no el momento de sacarlo y no sacarlo antes también. Claro. Eso es algo que ahora justo estamos viviéndolo con el camarón de baliza, ¿no? Sí, sí. Totalmente. Que no se saca antes y no se dejarlo saca madurar, crecer. Claro, sí, claro. Bueno, por eso es un trabajo en comunidad. Es en conjunto de la comunidad. Exacto. Exacto. El pescador, el que compra, el que cocina, el que todo. Así que por eso no se lo pueden perder. ¿De qué hora a qué hora va a estar? 12:30 a 15:30. Yo creo que tenemos 1.200 tickets y yo calculo que en una hora y media liquidamos. No queda nada. Todo. No dejes, sí, para el final, Pato. No, Pato, ya vamos para repagos. Sí. Bueno, si ya tenés tu ticket asegurado. Claro. Ahí, sí, sí, tenelo antes, pero, te pido, por favor. Eso sería como lo tenelo más sensato. Antes, lo más sensato. Ahora, en eso, ponele que llueva, ¿qué hacemos? Bueno, no tenemos pensado de que va a llover. Estamos, eso es primero que nada. Estamos confiando en el tiempo que nos va a ayudar porque la escuela lo necesita. Y bueno, en el caso de que llueva, vamos a comunicar en ahí, Facebook. Eso, más que nada por eso. ¿Cuándo se realiza el evento? La realidad, ¿para cuándo se pospone? No pensamos que cambiarlo de fecha porque todos los productos son muy frescos, claro, y perderíamos mucha plata en productos. Claro. Pero bueno, esperemos que el tiempo todo el mundo plantar acompañe. Huevos, exacto. Vayan plantando los huevos, sabían eso, plata los huevos, piden por favor que no llueva y mañana va a estar, no importa si radiante, pero con que no llueva va a estar muy, muy lindo para compartir y probar. De repente ustedes nunca probaron una cazuela de... Un ceviche, qué rico. Bueno, un ceviche de pescadilla, me encanta la pescadilla, ya se los dije más de una vez. Bueno, vamos a proseguir porque así no se nos pierde la receta. Tengo el pescado ya cocido que se los voy a mostrar ahora, pero... Vamos a hacer como una guarnición, además de la ensalada en sí, que vendría a ser como el plato, una guarnición de unas zanahorias asadas, requete fácil. Capaz que no usás muchas zanahorias vos para mandar al horno, usás papas. Bueno, vamos a usar zanahorias, ¿tá? Que están divinas. Le voy a poner un poco de aceite de oliva, un poquito de sal y pimienta y un poquito de orégano que tengo ahí seco, pero si ustedes tienen alguna hojita fresca, un tomillo quedaría rico también. Si quieren que les queden más dulzonas, le pueden poner una pizquita de azúcar y así las vamos a mandar al horno hasta que estén bien, pero bien doradas y sobre todo tiernas. ¿Tá? Si ven que se les pasó de dorado y todavía están medias duritas, las tapan con un papel aluminio y las dejan en el horno un ratito más. ¿Tá? Puedes servirlas un toque antes si querés evitar. Es como una trampita. Rato, eso tanto es una rato trampita buena cuando tenés poco tiempo. Le das una hervidita antes. Pero vieron que las... Sin pelar, sin nada. No, las lavás y las servís. Las cortamos así a lo largo hoy, así que así van a ser parte de nuestra guarnición del día de hoy. Bueno, ahora sí, mirá. Mirá, Dani, esta es una receta bien casera, bien hogareña, bien práctica. No es restauranesca, esta es hogareña. Mirá. Y acá tengo el pescado, que te voy a mostrar. Espera que me voy a buscar un plato. Ahí está, así ustedes lo pueden ver bien. Mirá cómo te va a quedar el pescado. Solo 6 minutos lo puse en el micro. ¿Eh? Este es bastante, bastante rápido. Ustedes sáquenle un poco la ficha al microondas de ustedes, porque ahí van a ver de verdad cuánto les va a llevar. Siempre el micro es de menos a más. Si la receta dice 3, 5 minutos, empezamos con 3 minutos y vamos agregando de a poquito. ¿Está? Pero la idea es esto. El caldito me lo guardo. Con el caldito se pone una sopa, un yo qué sé. El tema es que vamos a sacar trozos de este pescado. ¿Lo ven ahí? Que está perfectamente cocido, pero se ve suave, se ve jugoso. Con el caldo, obviamente, que hacemos algo. No lo vamos a tirar por nada del mundo, porque tiene todo el sabor del pescado, más todo el sabor que le pusimos de la cebolla. Se nota en su color. A
Ahí está. No, a mí no, vieron que no me está estresando mucho que se rompa, porque vamos a usar trozos. Vamos a usar trozos de este pescado para armar la ensalada. Lo ideal, como les digo siempre, en un mundo ideal, ¿sí? Dejan enfriar este pescado en su caldito. Acá, lo dejan enfriar. Cuando está completamente, o por lo menos a temperatura ambiente, ahí lo sacan y se les va a romper mucho menos. Pero además ahí el caldo va a adquirir también más sabor para poder usarlo. Con esto podemos transformarlo en un líquido para cocinar otra preparación. Qué rico aroma se siente. Sí, ¿lo vas a probar? ¿Te vas a animar? Por supuesto. ¿Eh? ¿Cómo venimos con las espinas con eso ahí, no, amiga? No, ya lo chequeamos. Vos siempre pedís los filetes sin espinas, que por lo general el pescador ya sabe cómo es la mano. Nadie quiere espinas en su pescadito, ¿no? A no ser que compres el pescado entero. Entonces pedís, pero siempre lo chequeás. ¿Te acordás, Martín, que lo revisás al revés, así, al pescado, suavecito, y te das cuenta? Porque como ya está cortado en filetes, así, lo ves. ¿Está? Acá tengo un pedacito más. Y esto, como les dije, lo voy a guardar y me hago otra cosa. Ahí está. Bueno, Dani, ¿vos vas a cocinar mañana también? Por supuesto. ¿Sí? Ya estamos en la producción en el Sheraton desde ayer. Bien. Y seguimos ahora todo el día. ¿Cuál es tu platillo? Estamos con todo. Ayer fueron las empanadas, somos muchos. Para adelantar lo que se puede. Van trabajando entre todos. Ah, ahora sí. Ceviche, lo mío va a ser el ceviche igual. Yo voy a estar encargado del ceviche en el evento. Claro. Justo, vos que sos un experto en pescados, aparte de sushi man. Bueno, creo que el experto es el pescador. Yo soy... Uno de los mejores sushi man de nuestro país. No seas modesto, Dani, que te conocemos. Archi conocido el sushi. Dani, tienen que probarlo si no lo han probado nunca. Bueno, voy con la provenzal también. No, en el caso del experto es el pescado, ¿no? El pescador, loco. Bueno, no, está bien. Lo pesca. Sí, sí, pero no es... No, es un laburo en conjunto. Recién ahora ahí. Bueno, ahora sí, miren, voy con la provenzal, ¿está? La provenzal, todo lo que vos leas, fulanito a la provenzal, ajo y perejil, ¿está? En este caso le vamos a agregar un poquito de huevo duro y le vamos a agregar un poquito de aceitunas para darle un poquito más de emoción a la provenzal. Pero en realidad es eso, es un sabor con ajo y perejil predominantemente, que es lo que tengo acá picadito. Y voy a agregar un poco de jugo de limón, un rico aceite de oliva. Ah, mira cómo se hace la provenzal, mira el tenido. Sí. Con aceitunas, se podría hacer sin aceitunas también. Se podría hacer sin aceitunas, sí. Claramente que es una cuestión de gustos acá. Rapidito mezclo esto acá. Emi, anda contando ahí esa ensalada, ¿de qué se trata? La ensalada. Hoy todo verde, la ensalada. Sí, todo verde. Romper las hojitas con la mano, tenemos mitsuna, ya lo decíamos antes, de lechuga morada, lechuga aquí, crepa. Perdona, ¿tenemos qué? Mitsuna. Mitsuna, es una, hojita. Es esta, Martín, mirá. Así como desplumada. Ahí. Ah, mirá vos, Me parece un toque. Se consigue, Eso que tocas y que te queda picando la mano como por dos horas. No, no. Tenemos la ortiga, él dice ortiga. Sí, claro. La hoja ortiga. Sí. Rúcula tenemos también, espinaca. Todo bien fresco, bien lavadito y secado, así que bueno, vamos a acompañar bárbaro. Bueno, ahí está. Este pescado. ¿Qué vamos a hacer con las aceitunas? ¿Le vamos a poner aceitunas o no? Bueno, si vos no querés el vino. Ah, si vos no querés, nos ponemos aceitunas. ¿No te gustan las aceitunas? Vamos, a mí tampoco. Para, no vamos, no le gustan. No me llevo las aceitunas. Toma, bueno, quedate. Vamos a consentir al malcriado y a nuestro invitado. ¿Qué garrón vas a decir malcriado al invitado, Cata? ¿Eh? No, no, el malcriado sos vos. El malcriado sos vos, no te confundas. ¿Qué garrón cuando no te gusta algo y lo tenés que probar igual, no? Al Y bueno, pero los cocineros muchas veces tenemos que cocinar cosas que no nos gustan. Obvio. Y claro. Si el sabor, sabes cómo queda, aunque no te guste, decís, hay que probar todo. Esto le va a gustar a la gente. Bueno, mira cómo vamos a armar la cuestión acá. Tenemos varias formas, por supuesto. Vos si querés podés, si tu pescado está bien frío y ya como que compactó un poco más, podés mezclarlo directamente con la provenzal, que vieron que no la dejé muy líquida, ¿no? Más bien todo lo contrario. ¿Tá? La dejé bastante espesita. O podés hacer como voy a hacer yo ahora, que voy a armar directamente en el plato. Puede ser en la fuente familiar también, pero voy a armar directamente en el plato para que no se me rompa. Voy a armar un buen colchón de verdes. No me machetean ahora con las hojas. Voy a ir con el pescado, que lo voy a colocar así, en trozos que no rústicos, como te gusta decir a vos, Martín. Rústico. Rústico, ahí va. Sí. Muy bien.
Todo esto frío, ¿no? Recordamos. Así, un poquito más. Y me voy a ocupar de que la salsa... Buscate la zanahoria. Tiene que mojar el pescadito, ¿no? Cada uno de los... Más allá del aderezo que le pongamos a la ensalada, que puede ser uno muy sencillo, es más, te diría que sea bastante sencillo acá, vamos a ocuparnos de que cada trocito de pescado tenga... Aunque con esto solo ya podríamos condimentar, ¿eh? La ensalada. Después hacemos como un entrevero ahí. ¿Está? Y las zanahorias, que mirá cómo te van a quedar después, que vos las horneás y las dorás y las dejás tiernitas en el horno. Si querés darle, después de cocidas, un toquecito dulzón, si no le pusiste azúcar antes, le puedes dar una pincelada muy sutil con miel. Y yo con esto voy a acompañar... Voy a acompañar el pescadito del día de hoy. ¿Qué plato? ¿Está? Y así me voy a la mesa. ¿Qué opinás? ¿Qué opinás, Dani? Me encantó. Bien fácil. Muy fácil, ¿verdad? Muy fácil. Es, la idea de esto es eso, acercarles a ustedes recetas que les saquen del apuro, pero que estén buenas, nutricionalmente hablando, bueno, obviamente que sean ricas y que les resulten atractivas, ¿sí? Así que, bueno, vamos a copiar la receta, pero antes les doy una notición. ¿Otro Sí, hoy viernes vení con tantas noticias. ¿Saben qué? Les vamos a regalar, les vamos a regalar entradas para que vengan a ver, para que vengan a la tribuna de Masterclass. A ustedes que les encanta el programa, que lo siguen todos los días y que les encanta verlos cantar, bueno, ahora lo pueden hacer acá en vivo. ¿Saben cómo tienen que hacer? ¿Cómo? Facilísimo. Entran en la web de Tele12, tele12.com/sorteos. Ahí lo están viendo. Ahí es donde tienen que cliquear, se van a anotar y van a ganarse las entradas para venir a ver este divinísimo programa en familia. Así que ya saben, ¿eh? Bueno, ahora sí, copiamos la receta rapidito, anotamos. Por favor. Tomen nota de este pescado a la provenzal. Van a necesitar 400 gramos de lenguado o merluza fresca, una cebolla, una hoja de laurel, una rodaja de limón, 3 dientes de ajo, pimienta en grano, un poquito de sal, perejil y agua, la cantidad necesaria. Para la salsa van a usar 2 dientes de ajo bien picados, 4 cucharadas de perejil picado, 2 cucharadas de jugo de limón, 3 cucharadas de aceite de oliva, una pizca de sal y pimienta, un huevo duro rallado bien finito y aceitunas, bueno. No, aceitunas no. Aceitunas. Borralo eso. Una buena ensalada de hojas. Si quieren, decía ahí. Ahí va. Una buena ensalada de hojas verdes con lechuga, rúcula, espinaca, michuna, mostaza, hojas de mostaza pueden conseguir también. Y unas zanahorias horneadas bien ricas. Bueno, Dani, te agradecemos profundamente que hayas venido a invitar a todos nuestros seguidores. De 12:30 a 15:30 mañana en el Faro de Punta Carretas, entonces mañana, aquí se cocina. Bueno, a comer rico mañana, prueben, anímense. Si vos no sos muy de las recetas con pescado, esta es una excelente oportunidad para probar cosas ricas y hechas acá, pescadas acá y todo acá, ¿eh? Así que bueno, ya saben, si quieren conseguir su entrada antes de ir al evento, sí, son muy pocos tickets que hay, así que hay que comprarlo. Repagos piden para ese evento, pero bajo el número 341716. Perfecto. ¿Sí? Y ahí ya consiguen su entrada. Si quieren ir a ayudar ustedes, chiquilines, hoy pueden ir a ayudar acá al hombre esta tarde. Ah, con toda la preparación. Por supuesto, y si quieren ir a colaborar mañana, están invitados también. Vamos a ir sí o sí, así que si nos necesitan, a la orden, ¿verdad? Ahí estaremos, ahí estaremos. Bueno, seguimos con más desayuno, por favor. Muchas gracias, Dani. Gracias, gracias por venir, Dani. Mucha suerte mañana. Gracias, gracias. Impecable, ¿eh? Gracias.